Tras ser captados en Marruecos, cruzaban la frontera de manera clandestina mediante diversos métodos, principalmente en patera por los que se llegaban a pagar unos 2.000 euros e incluso 8.000 si las condiciones climatológicas eran adversas. En la primera fase de esta operación, donde quedó desarticulada una de las organizaciones, varios de los detenidos de origen marroquí trabajaban como personal laboral en diversos centros de menores de Asturias. Las investigaciones de los agentes posibilitaron en una segunda fase del operativo la desarticulación de otra organización interconectada con la primera y dedicada al secuestro de menores al llegar a las costas de nuestro país. Una vez en las costas españolas eran ocultados en bosques de la provincia de Cádiz o en pisos de la organización, sin dejarles continuar su periplo hasta que recibieran el pago de 500 euros por parte de las familias de origen en Marruecos. Europol ha participado activamente en labores de análisis y volcado de efectos informáticos, desplazando equipos de trabajo a Oviedo y Castellón. Las investigaciones se iniciaron tras la detección de un incremento notable de menores extranjeros no acompañados marroquíes en un centro de menores de de Asturias procedentes en su mayoría de una pequeña área geográfica cerca del desierto del Sáhara. Una de las personas implicadas en esta red de tráfico de menores ha sido detenida en Algeciras.